Bueno, Rubén, boas tardes, un saúdo. En principio, como está o plantel? Cales altas tes, que baixas, que dúbidas? Bueno, pues está siendo una semana difícil. Tenemos varios, aparte de lo que venimos arrastrando de semanas anteriores, pues bueno, tenemos la duda en este caso de Canella, si pueda llegar para el partido. Tenemos la duda de Diego Allende, está en unas circunstancias diferentes pero similares a la hora de poder contar con él, e incluimos la del Puma también. Bueno, con respecto ao partido, Rubén, que análisis faz do Rayo, según o teu criterio, por onde pasan as vosas opcións de gañar o partido? Bueno, entendemos que es un equipo de mucho nivel, con buenos futbolistas, con una estructura clara, un equipo muy ofensivo, un equipo que intenta recuperar lo antes posible la pelota, que intenta recuperar lejos, que es tremendamente peligroso tanto por los carriles exteriores como en situaciones de centro lateral y contraataque. Realmente un buen equipo, y nuestras opciones pasan por el plan de partido que estamos desarrollando, por ser inteligentes, por jugar con mucho corazón y después con los aspectos tácticos que tendremos que ajustar esta semana, y también las variabilidades estructurales que podremos ajustar para variar referencias y para generar un partido incómodo, en este caso al Rayo Vallecano. Buenas, mister. Bueno, preguntarte durante el partido, ojalá gane el Lugo y no haya que hacer cuentas, pero si no se produjera, ¿tú quieres saber cómo van los otros resultados? ¿Quieres que lo sepan los jugadores? ¿Cómo vas a gestionar un poco eso? Yo no quiero saberlo. Cuando resten 5 minutos para finalizar el partido, tengo gente de confianza a mi lado que nos dirá si algún tipo de resultado que se está dando puede ser interesante para nosotros o no puede serlo, ¿no? Si entendemos que algo puede ser interesante, lo transmitiremos a los futbolistas en algún momento en el que podamos hacerlo. Si no es interesante, no lo haremos, ¿no? Lo que está claro es que nosotros tenemos que afrontar el partido desde un pensamiento único y exclusivamente de lo que somos nosotros, centrarnos en cada acción del partido, de lo que tenemos que hacer bien, de lo que debemos hacer, y no mirar fuera. Lo comentaba el otro día, mirar fuera es perder energía, mirar fuera es dejar de incluir esa energía en tu propio trabajo. Por lo tanto, entendemos que no nos va a sumar absolutamente nada. Vamos a necesitar hacer un partido prácticamente perfecto para ganar en Vallecas, y no podemos dejarnos absolutamente nada en otro tipo de pensamientos o cambiando el foco. Por lo tanto, para buscar esa perfección, vamos con lo nuestro, vamos con nuestras armas, con nuestro plan de partido, con nuestro corazón y con el sentimiento que estamos teniendo ahora mismo como equipo. Al final del análisis, Rubén, lo marcará todo lo que pase el domingo, pero no sé si está satisfecho por estas últimas semanas, 7 puntos de 9, la cabeza del equipo ha mejorado, la afición os apoya hasta el último momento, llegáis con opciones a la última jornada, pese a que todo lo marque lo del domingo, ¿estás feliz por ahora? Bueno, creo que el proceso que hemos llevado durante, no sé exactamente el tiempo que llevo aquí, no sé si es un mes o son 7 semanas aproximadamente, creo que ha sido bueno, desde el punto de vista que ha habido un resurgimiento del equipo, y eso era probablemente lo más difícil. Además, sobre todo en estas últimas semanas, nos han acompañado los resultados con 2 victorias y un empate. Por lo tanto, le hablaría que es realmente positivo, ¿no? Yo creo que hace un mes, si a cualquiera de nosotros nos dirían que íbamos a llegar a la última jornada dependiendo de nosotros mismos, lo hubiéramos firmado, tal y como estaba la situación, y sobre todo tal y como venía la dinámica de resultados durante el 2021, ¿no? Por lo tanto, ese resurgimiento se completó, y ojalá, y estamos poniendo todo y tenemos el convencimiento de que podremos obrar ese hecho histórico de salvarnos, cuando entiendo que desde fuera todo lo que nos Lugo nos dan por muertos. Hola, Rubén, evidentemente é a gran final, non? Le va desasolando finais os últimos partidos, pero este é a gran final. Non sei si vai ser un acicate para os xogadores o feito de que podas decirles hai que demostrar cousas que ata agora non se demostraron, como que le va de 7 meses e medio fora do Anxo Carro sin gañar, e que ademais sería a primeira vez en toda a temporada, e o Gallego consigades que enlace o equipo 2 victorias consecutivas. Bueno, si nos centramos en lo que tiene que ver con los datos estadísticos, no podemos ser optimistas.
estamos muy jodidos. Pero para algo están las estadísticas, para romperlas, ¿no? También llevábamos pues 16 o 17 semanas sin ganar, lo conseguimos, de manera dramática, con sufrimiento, claro que sí, pero lo conseguimos. No sé cuánto tiempo el equipo llevaba sin ganar dos partidos consecutivos ganados en casa, pues también llevar a una barbaridad de partidos, y ahora nos toca el más difícil todavía, ¿no? Con todos esos datos que están en contra, con esta semana difícil también a nivel lesional que nos estamos encontrando, de sacar todo lo que tenemos absolutamente, dejarnos la vida en cada acción, ya no digo en el partido, sino digo en cada acción del partido, dejarnos la vida, tener ese pensamiento positivo. Sabemos que tenemos a la afición detrás empujándonos y lo han demostrado estos partidos que hemos jugado en casa. Y con todo eso vamos a tener opciones de ganar el partido. Y con todo eso vamos a tener la posibilidad de salvarnos, ¿no? Y creo que habría que darle el valor cuando lo consigamos que realmente lo tiene. Finalmente no va a haber afección en Vallecas. Hay los clubes madrileños querían que hubiera público en esta última jornada, y también incluso los que xoguen o pleo de ascenso, pero no sé si eso é bo ou malo, non sei como valoras este feito cara ao partido do domingo. Mellor para o Lugo que non haxa, digamos, público da casa animando e apoiando un Rayo que tamén se xoga tanto como a vos, ou un objetivo quizás tan importante como a vos, ou eles por xogar o playoff e vos por manter a categoría. Bueno, creo que se juega menos que nosotros, porque si hay algo complicado en el fútbol son las permanencias, y por lo tanto eso tenemos que trasladarlo al campo desde la paixón, pero también desde un punto de vista de la inteligencia que tenemos que tener, ¿no? De controlar esas emociones, que este tipo de partidos no son sencillo. Y respecto al público, bueno, ha habido equipos que han jugado con público y han perdido, ha habido equipos que han jugado con público y han ganado. Creo que en este sentido estamos acostumbrados a jugar sin público fuera de casa, por lo tanto no tendría por qué afectarnos ni positiva ni negativamente. Hola Rubén, buenas tardes. ¿Crees que el hecho de que no haya público evidentemente le da menos valor a la condición de local del Rayo Vallecano? Pero evidentemente sí que las dimensiones del terreno de juego sí que son bastante diferentes. Vallecas son 5 metros más corto y 5 metros más estrecho que el Ángel Carro. ¿Crees que eso puede influir en algún momento? Las dimensiones es cierto que condicionan. Es cierto que ahora mismo por el modelo que tenemos nosotros entiendo que nos pueden beneficiar, no perjudicar. Eso es uno de los elementos positivos a lo que creo que tenemos que agarrarnos también, aparte del nivel que estamos, en ese crecimiento que estamos a nivel de todos los aspectos, desde tácticos hasta psicológicos, y no solo centrarnos un poco en toda la estadística negativa, porque si no, ya no vamos ni a jugar, ¿no? Si pensamos en todo lo que llevamos detrás, ¿no? Yo creo que me quiero quedar con 3 semanas puntuando, 2 victorias consecutivas en casa, fuera de descenso, dependemos de nosotros. Hemos sido capaces de remontar partidos, hemos sido capaces de hacer 5 goles en los últimos 3 partidos, estamos haciendo daño de balón parado. Creo que todos los futbolistas que están saliendo a participar lo están haciendo para mejorar, para donar y desde un punto de vista colectivo. Eso es lo que yo me quiero quedar, ¿no? Y respecto al público, como comentaba antes, pues no sé, yo creo que a nosotros no nos afecta ni positiva ni negativamente jugar fuera de casa con o sin público. ¿Es posible que al rival le hubiera dado un poco más? Pues puede ser, no lo sé, lo desconozco, ¿no? Por eso digo que hubo rivales que a lo mejor sintieron la presión de jugar con público y no consiguieron la victoria, ¿no? Cuando lo hicieron en casa con público. Entonces, creo que nosotros gestionamos bien el jugar con público, y aparte de que nuestra afición estuvo top, estuvo triple A, entonces, pues bueno, así es como yo lo valoro. Y por otra parte, Rubén, en Albacete generasteis 7 ocasiones en transiciones en la segunda mitad, el otro día cuando menos 5. ¿Crees que el hecho de que el Rayo, si el Sporting va ganando, necesite ir a por la victoria, eso os puede beneficiar a la hora de atacar los espacios? Ya nos ponemos en tantas situaciones que se pueden producir que es complicado, ¿no?, analizarlas. Creo que el Rayo va a salir a por el partido, me refiero. Pero ya por modelo, por filosofía de su entrenador, que me gustaría destacar que está haciendo un trabajo magnífico. Es un equipo que es ofensivo, es un equipo que quiere el balón cuanto antes, es un equipo que quiere llegar muchas veces, que no se para
no suma posesión por sumarla, sino suma para intentar generar ocasiones. Por lo tanto, creo que independientemente del resultado de otro campo, que creo que tampoco estarán mirándolo ellos, probablemente como nosotros hasta los últimos cinco minutos, no sea importante para ellos, creo que es un equipo que va a atacar. No es fácil sacarle contraataques. Nosotros, lógicamente, es una de nuestras virtudes. Intentaremos encontrar dónde robar, con quién correr y qué trayectorias tiene que llevar el balón para dañar. Pero, lógicamente, es una de nuestras armas y la es independientemente de contra quién juguemos. Y con el listado que comentaste de posibles bajas, ¿si contemplas la opción de un cambio de sistema? Bueno, creo que desde que mi llegada pues hemos utilizado el 4-1-4-1, hemos utilizado en estos dos últimos partidos tanto el 5-2-3 como el 4-4-2. Ambos entendemos, o esos tres entendemos que están trabajados, que tenemos esa variabilidad para modificar estructura a lo largo del partido, ya no solo por la problemática que pueda existir, sino porque entendemos que nos puede favorecer. El otro día, ganando 1-0 con ese 5-2-3, el rival no nos generó más que la sensación de estar jugando en nuestro campo. En la segunda parte nos fuimos a un 4-4-2 porque entendíamos que podíamos dificultar más la progresión en su primera línea y además aprovechar para sacar contraataques cuando el rival empezara a incrementar la altura de sus laterales, ¿no? Creo que así fue. Es cierto que ellos también nos generaron una situación de juego interior más en la segunda parte que en la primera. Pero es algo con lo que estamos jugando y puede ser, no es descartable que empecemos con una estructura y en el minuto 30 cambiemos otra estructura y podamos retomar otra de ellas, ¿no? Todo lo que tengamos trabajado, que son esas tres estructuras, de ahí no nos saldremos, pero dentro de esas tres estructuras podemos hacer modificaciones que creo que nos dan una riqueza, creo que generan incertidumbre al rival y creo que nos dan soluciones, ¿no?, a nosotros. Igual que el día del Mirandés acabamos con ese 4-4-2 en la segunda parte y nos valió para remontar y empezamos con un 4-1-4-1, creo que esa riqueza nos está permitiendo generar incertidumbre, plantear cosas diferentes y que haya futbolistas que dentro de esa misma estructura puedan jugar en varios puestos, ¿no? Sin necesidad de hacer cambios, modificar estructura, como hicimos el otro día, y eso creo que es riqueza y que eso creo que nos dota de más alternativas. Y ya la última, Rubén, está más sencillita, ya sin molestarte con tantas hipótesis. ¿Qué mensaje le enviarías a la afición de cara a la despedida de que os vamos a brindar mañana sábado a partir de las 2:15 en la explanada del Torre de Núñez? Muchas gracias. Pues que sigan apoyando, sigan haciendo lo que están haciendo. Lo dije ya hace el primer día que se jugaba en casa, tenía mucho mérito que nos estuvieran dando los recibimientos y vinieran al campo como vinieron el día de Mirandés después de lo poquito que le habíamos dado nosotros. O el poquito que le había dado el equipo hasta ese momento. Creo que ahora que el equipo está respondiendo, probablemente no con un fútbol estético, nos estamos adaptando a lo que podemos, pero sí con corazón, trabajando como romanos, peleando como romanos, con nuestras armas, sintiéndolo mucho, la gente que está jugando sintiendo muchísimo todo lo que está pasando. Creo que eso es lo que vamos a... En Vallecas vamos a hacer eso. Vamos a ser ese Lugo, que lo va a sentir de verdad, que va a trabajar como romanos en el campo, que se lo va a dejar absolutamente todo. Y creo que ese esfuerzo al equipo no se le puede reprochar. Y por lo tanto, que nos den esa energía todavía más, que ellos nos hayan mostrado que son romanos, que además han venido los romanos aquí a animarnos, pues qué mejor ejemplo que ese, ¿no?, en el que nos podemos basar, en el que nos podemos mirar para esta última jornada. Y con el objetivo de conseguir la permanencia y permanecer en segunda división. Queremos permanecer en segunda división y hemos hecho este último mes para permanecer en segunda división. Buenas tardes, Rubén. En caso de que no pueda llegar al Ende, ¿contemplas la opción de Yaló o bien volver a utilizar a Xavi Torres en esa posición de central? Y en caso de no llegar Canella, ¿qué opciones tienes también para lateral? A lo mejor algún chaval de la cantera, ¿cómo podrías encontrar ahí solución? Tenemos un buen lío montado, la verdad que sí, porque al final son futbolistas que venían jugando habitualmente, con buen ritmo de competición, pero hay otra gente. Marcelo está entrenando bien, está entrenando duro, tiene experiencia, lo ha demostrado,
Si hablamos de Xavi Torres, el otro día jugó central y creo que cumplió una segunda parte realmente buena. Y en el lateral izquierdo, pues estamos pendientes de Canella, en este caso. A ver si llega, cómo llega y para cuánto llega. Y tenemos a nuestro chico juvenil, en este caso, que está haciendo Castro, que está haciendo unos entrenamientos brutales, que tiene muchísima personalidad, un jugador muchísimo más maduro para su edad, y es otra de las posibilidades que podemos manejar. Incluso la posibilidad de algún lateral a pierna cambiada. Bueno, tenemos varias posibilidades que iremos decidiendo en función de cómo vaya avanzando el día de mañana y cómo vayamos viendo las sensaciones, pero vamos a quedarnos con los que están. Es decir, yo no voy a ser entrenador que vaya a llorar de lo que nos faltan. Me refiero, porque no lo he sido nunca y no lo seré ahora. Tenemos una plantilla amplia, lógicamente ahora limitaciones en determinados puestos que complican esas posibilidades, pero los que estén están entrenando duro. Entonces, todos los que están entrenando duro tienen posibilidades de competir y de jugar. Y ya te digo, es un partido que va a primar muchísimo la inteligencia y el corazón por encima de lo que son las piernas y por encima de lo que es el fútbol. Y ya la última por mi parte. Supongo que en tu plan de partido estará aguantar lo máximo posible sin encajar, ¿no? Y sobre todo no entrar en un intercambio de golpes con el Rayo, por lo que comentabas antes, ¿no? Por la gran calidad ofensiva que tiene. El intercambio de golpes está claro que nos beneficia, eso te le doy completamente la razón. Es decir, es un equipo que a nivel de piernas, a nivel de volumen ofensivo, a nivel de eficacia, a nivel de recuperar el balón rápido, de gestionar, es top. Pero no vamos a aguantar. Nosotros, mi idea no es aguantar y hacer un partido largo y esperar a ver qué pasa en otros lados, no. Nuestra idea va a ser salir a ganar, pero con nuestras armas. Y salir a ganar el partido, igual que lo hemos hecho en Cartagena, que nos hemos adelantado relativamente pronto, igual que lo hemos hecho en Albacete, que nos hemos aguantado relativamente pronto. Incluso en Gijón hemos tenido dos opciones en la primera parte, antes de que ellos generaran prácticamente su primera ocasión, ¿no? Nosotros vamos a salir a ganar nuestro partido desde nuestras armas, pero no a especular con un resultado ni nada por el estilo. Creo, perdona que te corte, y creo que esto es importante, creo que si salimos a jugar con miedo y con temor, no tenemos absolutamente nada que hacer.